Gente, en este vídeo vamos a hablar de lo que ha comentado Xavi sobre su posible fichaje por el Barça. Vamos a hablar de Luis Suárez y lo que ha significado su salida del Barcelona en la Liga. Y una mala noticia para Leo Messi. ¡Vamos a ello! Hola de nuevo, gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos con cuatro noticias del FC Barcelona. Por tanto, te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo, a que nos dejes un buen like y a que le deis a la campanita de notificaciones. Vamos sin más dilación a analizar la primera noticia y vamos a hablar de esa lucha por la bota de oro con Messi como protagonista. Las grandes ligas europeas están a punto de finalizar y las oportunidades de los futbolistas que hoy están luchando por la bota de oro cada vez se ven más reducidas, especialmente cuando el líder de esta clasificación está comandando cómodamente con nada menos que 10 goles de distancia de su perseguidor más cercano. Robert Lewandowski, delantero del Bayern de Múnich, es quien tiene el trofeo prácticamente en el bolsillo. Marcó este fin de semana e igualó el récord de 40 goles marcados de Torpedo Müller. Incluso sus compañeros de equipo se formaron para hacerle un pasillo a su artillero en celebración de tan especial marca. El polaco lidera la clasificación de la bota de oro con 80 puntos, 22 más que sus perseguidores más cercanos, Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, que también marcaron con sus respectivos equipos este fin de semana. Lewandowski ha cosechado una temporada excelsa de goles y aunque no logró consagrarse con el Bayern en Champions por segundo año consecutivo, significando esto una dura estocada para el club, no fue impedimento para que el ariete siguiera haciendo de las suyas de cara al arco rival. Sin embargo, el dominio absoluto de Robert Lewandowski no eclipsa lo hecho por Messi y Cristiano durante una temporada que ha sido difícil para sus clubes, FC Barcelona y Juventus, respectivamente. Ambos equipos se quedaron sin el campeonato liguero y fueron eliminados temporalmente de Champions League, logrando así un curso para el olvido para estos astros. La actualidad del Barça y la Juve no impidió que el argentino y el portugués se metieran en la lucha por la bota de oro con 30 y 29 goles anotados respectivamente. Ambos futbolistas están a un paso de ganar el premio Pichichi de sus respectivas ligas como el máximo anotador de la misma. Un premio individual que no tapa lo hecho por el colectivo, pero que significa que ellos se mantienen en su nivel más alto. Y es que aquí podéis ver el ranking de la bota de oro comandado cómodamente por Robert Lewandowski, Leo Messi, que definitivamente se quedará a las puertas. Vamos a ver si en segundo o en tercer lugar. Vamos ahora a hablar de Xavi Hernández y es que ha hablado sobre su posible fichaje por el Barça. Xavi, exfutbolista culé e ídolo de la afición, llegó este lunes a Barcelona una vez terminada la temporada con su equipo, el Al-Sadd. Lo hizo junto a su familia, dispuesta a pasar unas vacaciones después de 2 años sin visitar la ciudad condal. El técnico llegó en medio de un escenario complicado para el Barça, que acaba de perder todas sus esperanzas de ser campeón de la Liga y en su actual entrenador. Ronald Koeman está siendo fuertemente cuestionado por el barcelonismo, por lo que Joan Laporta podría cesarlo en los próximos días. Uno de los nombres que ha ganado mayor fuerza como posible sustituto es precisamente el de Xavi Hernández. Durante los últimos días se ha dicho que ha estado en negociaciones con el club azulgrana por una posible incorporación. Sin embargo, aunque su llegada a la ciudad desate las especulaciones sobre su vinculación con el club, Xavi fue cuestionado sobre este tema y lanzó balones fuera. Dijo lo siguiente: "Yo no sé nada, he venido aquí de vacaciones". Esto fue lo único que el técnico respondió a los periodistas que se encontraban en el aeropuerto esperando su llegada. Decidió no decir nada más y se marchó rápidamente con su familia. Recientemente Xavi renovó su contrato con el Al-Sadd, aunque esto no sería un completo impedimento para que pudiera dirigir al Barça. El club qatarí es consciente que puede producirse el interés del club azulgrana en hacerse con sus servicios y no pondría obstáculo alguno para su partida. Entre el exfutbolista culé y su actual club todo estaría ya arreglado.
Ahora le corresponde a Laporta mover las fichas de cara al futuro del conjunto. El presidente del Barça estuvo este domingo en Suecia asistiendo al brillante triunfo del equipo femenino que consiguió alzarse con la Champions League por primera vez en su historia. Entre tanto, deberá tomar una decisión sobre el futuro del banquillo del primer equipo masculino, que por ahora está en el aire. Y es que tenemos que recordar que hay varios medios de comunicación que han comentado ya que hay una reunión agendada entre Laporta y Xavi Hernández, aprovechando que Xavi está en Barcelona, como decimos, de vacaciones. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto. Vamos ahora, chicos, a hablar de otro ex barcelonista que está que se sale. Hablamos de Luis Suárez. Y es que el Atlético enfrentó un duro compromiso este domingo en el Wanda Metropolitano. El cuadro colchonero recibió al modesto Osasuna, que en una acción inesperada se puso al frente en el marcador por medio de Budimir en el minuto 75 de partido. Pero los de Simeone no bajaron los brazos y consiguieron la remontada gracias a un gol de Luis Suárez en el minuto 88. Jan Oblak no pudo evitar que el potente testarazo de Budimir traspasara la línea de gol de su fortaleza, pero esto no fue suficiente para sacarle las baterías al Atlético, que no bajó los brazos y siguió asediando al rival. Su redención llegó gracias a la intervención de Renan Lodi en el 82 y al 88 apareció el pistolero para voltear el marcador a su favor. Tras incontables intentos durante el primer tiempo del compromiso, que cada uno de ellos fue repelido por el guardameta de los Osasuna, finalmente Suárez tuvo su revancha y le dio el tanto de la victoria al Atlético. Diana que le alcanza para revivir a su equipo, que se estaba quedando fuera de la pelea por el título de liga por la victoria del Real Madrid ante el Athletic. Luis Suárez, una leyenda que perteneció al Barça e hizo historia con el club, pero que fue despreciado y desechado por la junta directiva de entonces. Un gigante que se marchó por la puerta de atrás entre lágrimas, pero que hoy está brillando en el Atlético y está a un paso de otorgarle el título de liga a su equipo. El artillero charrúa ha demostrado así que sigue más fuerte que nunca, pese a que muchos dieron por terminada su carrera tras marcharse del Barça. Por su parte, el club azulgrana sigue padeciendo por su ausencia. Martin Braithwaite y Francisco Trincao fueron llamados a relevar al delantero uruguayo, pero ninguno ha logrado cumplir con las exigencias que dejó su predecesor. Por tanto, esto es lo que ha pasado con un Suárez que ha dejado muy claro que sigue vigente y que sigue marcando goles como años atrás. Vamos a hablar ahora del triste mensaje de Jordi Alba tras el partido contra el Celta. El Barça firmó un nuevo ridículo en la liga que ha dejado muy malas sensaciones para el equipo en el final de la temporada, pero que resume lo que han hecho a lo largo de este curso. El Barça pasó a ser un equipo sin pulso, capacidad de reacción o actitud, y parece que de momento es una situación que no puede cambiarse. Frente al Celta de Vigo se confirmó por milésima vez que este equipo está a años luz de ser competitivo y que a pesar de tener al mejor jugador del mundo en sus filas, se pierden en el campo. Messi no puede hacer todo y lleva varios años avisándolo, pero parece que el equipo no ha aprendido y tal vez sea muy tarde si terminan marchándose en este verano. En cualquier caso, el partido ante los celestes fue un nuevo baño de realidad para el Barça y los jugadores han quedado hundidos tras la derrota que confirmaba matemáticamente que se despidieron de las opciones al título. Jordi Alba ha sido quien ha dado la cara y subrayó lo siguiente: nos vamos jodidos. Es difícil de asimilar que no hemos podido ganar ninguno de los últimos 4 partidos. El lateral izquierdo azulgrana, con respecto al partido, señaló lo siguiente: la primera parte ha sido muy buena, casi no han llegado a puerta, luego han metido un buen gol y hemos llegado al descanso empatando, pero es consciente del bajón que tuvo el equipo en la segunda parte, que costó la derrota, y agregó lo siguiente: en la segunda no hemos estado como en la primera, luego al final, en una acción desafortunada, han metido el segundo. Alba consideró también lo siguiente: nos volvimos un poco locos subiendo al ataque porque queríamos un gol, ellos lo pudieron aprovechar a la contra. Añadiendo también: no estoy hablando de un error táctico, sino de algo normal que le pasa a muchos equipos, que te vas arriba, buscas un gol que no llega y vas abriendo espacios. Ha negado por último que estos errores se deban a un aspecto psicológico del equipo, resaltando lo siguiente: en la segunda parte nos ha costado,
pero aún y así hemos tenido un par de ocasiones claras, pero ese gol que buscábamos no ha llegado. Por tanto, estas son las palabras de un Jordi Alba que se mostraba totalmente hundido al finalizar el partido. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!